Don Sergio, le vengo a pedir un... ¡Don Sergio! ¿Qué tal? Alfredo, siéntese. Esta pija tiene una mano. Don Sergio, vengo a pedirle un favor. Necesito hacerlo desaparecer. ¿Qué es exactamente lo que me está pidiendo, Alfredo? Le pide al don que se ensucie las manos. Bueno, si quiere puede usar guantes. Se burla del don, Alfredo. No, don, no podría. ¿Qué me está diciendo? ¿Me puede hacer ese favor? Vamos a ver qué hacemos. Déjalo en mis manos. Vaya, Alfredo. Gracias, vaya. Juan. ¿Qué has hecho? Tiré 4 veces el botón, hijo. 4 veces tiré el botón. No sé más qué hacer. Perdón, don, es que no... No puedo. Mira lo que sea. No. Madonna, dona santa, la mía mamá. Te has hecho, auditor. No sé qué más hacer, hijo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha comido? De la pasta de la nona, don. No. Perdón, don Sergio. ¿Se fue? Ahí se fue. Gracias, don Sergio. Se fue. No. Quedaron una frenada, pero... Gracias, don Sergio. Gracias. De nada, hijo. Ahora le debes a la familia un gran favor. ¿Qué tengo que hacer? Tú sabes lo que tiene que hacer, hijo. El don está viejito y caliente. Ven, hijo, ven. La puta madre. Ven. Sí. Un tal de fileto, el canelón del don con ricota. Bitácoras del Capitán, día 786 en alta mar. ¡Cómo extraño los Goomer! No es la falta de agua o el hambre lo que me tiene preocupado. Si solo pudiera volver a ver un capítulo. O al menos algo para entretenerme mientras divago por el mar. Quizás un teléfono para avisar que sigo vivo. Me pregunto cuántos capítulos pasaron desde que estoy acá. También me pregunto, ¿por qué mierda estoy arriba de un autito chocador? ¡Dientres! ¿Qué es eso? ¿Arrancan los Goomer? ¡Los Goomer! ¡Arrancan los Goomer! El Mafia es un fichín que allá por el 2002 nos voló la peluca a varios Goomer alrededor del globo. Desarrollado por Illusion Softworks, o 2K, se basaba básicamente en recrear la mafia italiana con sede en Estados Unidos de los años 30. No hacía falta ser muy brillante para darse cuenta que se venía la segunda parte, ¿no? 8 putos años después. A diferencia de la primera entrega, arrancamos ya en las pelotas de un tipo metido en el mundillo de la mafia italoamericana. Vito Scaletta es el nombre muy original de nuestro personaje, un ex milico de la Segunda Guerra Mundial. Ojo, ¿algún parecido con El Padrino? Nada que ver, ¿eh? No, pero posta te digo, no, nada que ver, ¿eh? En serio, nada que ver. Es igual al padrino, es igual. No, nada que ver. Te das cuenta más. Nada que ver. Pedazo de pelotudo. No, pará, yo no me lo bancaba.
Esta vez nos ubicamos mayormente en la década del 40, en una ciudad ficticia llamada Empire Bay, que sería algo así como un poco de Nueva York y unos tintes de San Francisco. Resulta que Vito se metió en el ejército porque salía a ser bardo con los pibes y elige ir a la guerra antes que a la cárcel. Cuando vuelve de la guerra, por una herida bastante pelotuda, se rejunta con los chomucha y se pone al día metiendo caño a troche y moche. Mientras tanto, la vieja y la hermana le dicen que se deje de joder y se consiga un laburito como la gente. Pero Vito, obviamente, no les da bola. En el final de Mafia 1 nos matan a nuestro personaje Tomás Angelo y Bruce Willis en sexto sentido está muerto durante toda la película. Convengamos que esto no es un... No sé qué tuvo que ver eso que acabo de decir. Tampoco sé qué estoy haciendo con esta remera puesta ni con un micrófono inalámbrico colgado. No sé. Convengamos que esto no es un GTA. Si bien muchos lo pueden confundir con uno, el Mafia 1 y el 2 nunca quisieron ser un GTA. ¿Por qué digo esto? Porque no hay mucho que decir de un juego que básicamente pretende contar una historia y solo eso. Mafia siempre fue sobre la historia y sus personajes, y no de andar por ahí dando vueltas, haciendo mandados para alguno que nos encontramos abajo de un puente, como puede pasar en un sandbox del estilo GTA. Como tampoco es acerca de dar vueltas por la ciudad y hacer una misión cada 6 horas de boludeo. Obvio que lo pueden hacer, pero se van a aburrir rápido porque no hay nada realmente importante para hacer además de la historia principal. Ojo, con esto no estamos diciendo que esto está mal, simplemente que el que espera un GTA no entiende una chota. Básico. Metiéndonos un poco en lo técnico, el juego consta con un sistema de cover bastante común hoy en día en los tercera persona y los FPS. Si bien es algo que a nosotros, cuatro boludos que hacemos este fantástico programa, nos gusta, en el Mafia 2 es un poco molesto. No siempre vamos a cubrirnos donde o como queremos. Aparte, para salir del cover, Vito no siempre es muy obediente. Ni hablar que para poder disparar bien tenemos que sí o sí asomarnos y ser carne de cañón por el rato que nos lleve a apuntar. También contamos con el típico combate cuerpo a cuerpo, que es más duro que el sorete que me eché ayer después de comer 17 rodajas de queso de máquina. No sabes cómo me quedó el culo. Yo me tuve que poner la cremita porque no... Pero no sabes. Mirá la foto. Aparte que si el juego no nos lo pide, tranquilamente, luchar con los puños es algo que podría no haber estado en el juego. El fichín está dividido en 14 capítulos que les va a llevar como mucho, y si no boludean, unas 12 horitas. Porque de nuevo, no es un sandbox. Si bien la ciudad es grande, pero no tanto, salvo joder a la gente o a la cana o robarse algún auto o afanar algún comercio, no hay sidekicks para hacer, no hay una garcha, o sea, ¿entendés? Pedazo de pelotudo, no es el GTA. Side quest, dije. Todo se centra en la historia. Por eso mismo contamos con un voice acting impecable, banda muy característica y unas cinemáticas que construyen muy bien la trama. Los interiores están minuciosamente cuidados e iluminados, como también la ciudad, los autos, etc. Si están pensando en comprar un juego que les dure y que puedan rejugarlo horas y horas y horas, y están pensando en el Mafia, piensen de nuevo, porque el Mafia es menos rejugable que la ruleta rusa. A diferencia de los desarrolladores de ahora que le meten multiplayer hasta el Pac-Man, Mafia no cuenta con uno ni tampoco cuenta con mucha rejugabilidad. A no ser que les interese juntar unas fotitos de las minitas en bolas que hay por el mapa, o los se busca, o porque simplemente están locos y le gusta dar vuelta por la ciudad al pedo. Hablando de los desarrolladores, ¿qué mierda hicieron, loco, con la versión de PlayStation 3? ¿Qué les pasa? ¿Qué hicieron? Si bien las versiones de PC casi siempre van a superar todo lo que vemos en consolas, es realmente una gastada lo que hicieron en PlayStation 3. La versión de la caja de Microsoft es bastante más digna, pero obviamente inferior a las de PC. Pero comparar la versión de Xbox con la de PlayStation 3 es como comparar esto con esto. Chicos, el mismo chiste que en el capítulo 1. O sea, si se nos gastaron las ideas, ahora cagamos, ¿eh? En fin, para cerrar la idea, en PlayStation 3 se ve como el orto si lo comparamos con la competencia. Si no, miren. Gonna
¿Terminó? ¿De verdad me decís? Ah, somos unos chantas, no hay más informe. Bueno, chicos, no vamos a decir mucho más del Mafia 2, sencillamente porque es un juego muy ligado a su historia y a sus personajes. Así que no me hagan seguir hablando porque ya les cagué el final del primero y les puedo llegar a cagar este. Para resumir, pasaron 8 años y esperamos mucho esta secuela, muchísimo. Si bien no está a la altura de la primera, por una cuestión de época y porque tenemos 8 años más, la esperamos 8 años, tenemos las bolas así de grandes, es un juego que podría haber sido mejor y se disfruta igual. ¿Tiene sentido lo que dije? No, bro. Igual yo ni lo jugué, pero nada. No, ¿qué voy a jugar, boludo? ¿A dónde? Me bajé la demo, qué sé yo, boludo. ¿Eh? No, lo saqué de ahí de la página esta, sí, de verdad. ¿Dónde crees que juegue el Mafia, boludo? ¡Anda a la concha de tu madre! Últimamente le estamos tirando mucha magia a los juegos grandes. Grandes presupuestos, muchos lujos. Con guita cualquiera hace un juego. La onda es hacerlo bien de abajo, sin un mango. Como nosotros. Vení. Mirá esta cara. Mirá esta cara. Mirá los rasgos. Mirá el pelo duro. ¿Entendés? Esto. La desidia, la pobreza, la desnutrición, vivir en una pensión, ser un muerto de hambre, la desesperanza. Igual a tu hermana le gusta. Esta le gusta. Pelotudo. La concha de tu madre. Inauguramos una nueva sección que va a durar un capítulo, como todo. Juegos independiente. Hoy, Guish. Una bola de brea. Así de simple. Guish es un juego desarrollado por Cryptic-C, un grupo de programadores independientes, en el año 2005 para Linux, Windows, Mac y Amiga. La historia es bastante sencilla y sin sentido. Nos cuenta que Guish no es un héroe ni mucho menos, es claramente una bola de alquitrán de 6 kilos y medio. Un día caminando por el parque Lezama con su amiga Brea, una emo dark que fue expulsada del abasto por tener un CD original de Néstor en bloque, de pronto un sorete gigante gigante sale de atrás de un anuncio de Haciendo Buenos Aires y se lleva a la pobre chica emo. ¡No! ¡El horror! Guish sale a su rescate por las cloacas de la ciudad de Dross, un lugar asqueroso como la colonoscopía de Zulma Lovato. Levantar un poco más. Pobre. ¿Está? ¿Sabes que yo soy alérgico a los gatos, no? Sí, yo también. Guish es un juego de acción en 2D, donde hay que controlar a esta bola de brea por las alcantarillas de la ciudad. Parece medio en volante, pero la posta es que la mecánica del juego lo hace bastante llamativo y novedoso. Además de moverse hacia los costados, Guish hace uso de todas sus capacidades como buena pelota de brea que es. Puede rebotar y saltar, algo bastante jodido de hacer al principio. Ponerse resbaladizo para derrapar por el nivel a gran velocidad, volverse duro como esta para romper obstáculos y matar bichos. O bien, puede ponerse pegajoso para pegarse a las paredes y escalar, como el lechazo que le pegué anoche a tu viejo. Sí, sí, a tu viejo. Los niveles del juego están orientados a esta temática y hacen mucho uso de las propiedades físicas de la bola de brea para resolver acertijos y avanzar en la historia. A medida que vamos avanzando, encontramos nuevos usos y combinaciones para las habilidades de este extraño personaje. La jugabilidad original está acompañada de un buen diseño de niveles que van aumentando la dificultad paso a paso de forma muy dinámica. Y como si fuera poco, la música es muy buena, algo que no se ve demasiado en los fichines más grosos de estos días. Los requerimientos del juego son muy básicos y puede ser jugado en cualquier pecera de hace algunos años atrás. Además, es bastante barato y se puede comprar en Steam o en la página de los chabones que lo hicieron, aunque sabemos que muchos lo van a piratear porque son una mangas de pijoteros del orto. Y ustedes se preguntarán cuánta guita habrá levantado el flaco este por este juego. La verdad que bastante.
porque desde el 4 al 11 de mayo, Quiche entró en una promo junto con el World of Goo y otros juegos indie y levantaron $1,000,000. ¡1,000,000! Con el juego indie, $1,000,000. $1,000,000. $100,000,000. ¡Un palo! ¡Con la bola de brea! Hace 15 años estoy jugando al telequino. Al súbito, a la raspadita, al de internet que tenés que borrar y te pone el número de celular, ¿eh, perrito? Gracias. $1,000,000. Jueguito así, una bola. Nada. Un palo del 4 al 11. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 7 días, un palo. En 7 días levantó un palo, boludo. ¿Te pusiste a pensar? Un palo. Recibimos muchos mails que nos pedían que vuelva esta sección a los Goomers. Me dijeron que te dejo. Che, vos no sos Alfred. Alfred, ¿me escuchás? Es Alfred. Sí, te copio. ¿Qué pasa, Pedro? Escuchame, ¿estás fuiste a entregarle la carta al pelotudo ese? Sí, estoy acá. Soy yo. Ahora se la doy, Pedro. Bueno, escuchame. Sí. Cuando termine. ¿Me estás escuchando? Sí, te escucho. Escuchame. ¿Dónde? Si fuiste con el cono de protección. Sí, sí, lo tengo puesto, sí. Aparte vine a ver a Sergio, por eso. Bueno, escuchame. Bien, chicos. Tratá de que no te escuche el boludo este. No está al lado tuyo, ¿no? No, no, no lo tengo al lado, está separado. Bueno, escúchame. Necesito que cuando vuelvas, pases por la farmacia del Dr. Sim. ¿Tenés alguna por ahí? Sí, la tengo cerca. ¿Puedo comprar factura? Hay una acá nomás, decíla. Sí, acá a la vuelta. Sí, a la vuelta. Sí, 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 en lo del Dr. Sim están vendiendo tortitas negras. Tan buenas. Escúchame. Sí. Me dijiste que no estás con el pelotudo este, ¿lo estoy escuchando? No, no, está lejos. No, no, no escucha. Aparte es grande ya. Sabes que te quiero, ¿no? No. No. Anda, ¿por qué no vas? Estimado Sergio, espero que no lo tomes a mal, pero en el comité editorial de los Goomer decidimos que lo mejor para el programa era informarte que en este preciso instante estás leyendo esta pelotudez en voz alta. Porque lo que viene es una de las cosas más bizarras después del famoso episodio 12 de la primera temporada, y no se nos ocurría una reverenda poronga para anunciarlo. Firmado, el Comité Editorial de los Goomers. Barbarian es un juego bizarrísimo que salió para PC, Tandy y Commodore allá por el año 1989. Barbarian intenta ser un juego de aventuras del tipo calabozos y dragones, que estaban muy de moda en esa época, aunque si lo miramos desde la distancia, tiene más pinta de ser una parodia bizarra de Conan el Bárbaro que un juego hecho y derecho. La idea de este aborto de nutria es ir caminando con el bárbaro por las distintas pantallas, matando bichitos, saltando baches y esquivando trampas que caen desde el techo. La historia es inexistente, es decir, no hay historia, ¿entendés? Inexistente. Jesus. انا صاحب عائله ما اريد اموت بهاي الطريقه. خلصوني منها. What's he saying? He says I don't wish to die. I have a family. Please take this off me. Sorry. Get down now. I'm gonna help him. Get down. Get down. Everybody, stay down. أشهد أن لا إله إلا الله.
Si este informe te pareció peor que el del gato callejero, mandá "Quiero apagar todo y dedicarme a peinar enanos en la Polinesia al 2020 y recibí este fantástico juego en tu celular". Y después pegate un tiro desde la raya donde empiezan las pelotas hasta la escarapela de carne. La concha de tu madre. Sí, fuck you. Vámonos a la mierda. Saludo. La mecánica de juego es muy simple. No, mentira. Es un quilombo. Uno controla al pelotudo este por medio de las teclas F. Sí, sí. Esas que están arriba de los números y rara vez sirvieron para algo que no fuera un sistema de contabilidad del año 1977. F1, F2, F3, F4 como está. Ahora, para hacer que el nabo este camine, corra, salte o pegue con la espadita, hay que apretar un botón F o usar el mouse de a un botón a la vez. ¿Me seguís? Como si fuera poco, hay 3 putas vidas para todo el juego. No hay claves, ni se puede grabar nada. Una poronga negra y venosa, llena de ricota y grande como la casa de Chabrán en Pinamar. Después de perder unas 500 veces en las primeras 4 pantallas, uno le va agarrando la mano a los controles. Entendiendo como los hijos de puta que lo hicieron ponen trampas para que te mueras de la nada y escuches al pelotudo del bárbaro decir... En resumen, Barbarian es una verdadera aventura. Una aventura en la que hay que ser o muy valiente o muy pelotudo para jugarla. Si son de los boomers que se bancan cualquier desafío, Barbarian es el retro bizarro a tu medida. Y si sos de esos que les gusta bizarrear y cagarse de risa un rato con fichines pedorros, también. Che, boludo, y no sabés, la mina no se quería bajar del auto. Se agarró del muñeco como un koala. Pero... ¿era gratis o era paga? No, era la que rascamos de ahí. ¿La que la enfiestamos con 5 pibas más? Sí, la de la serpiente. La que se hacía el baile con la serpiente. Che, ¿qué hacemos? No sé. No, quedan como... quedan como 3 o 4 minutos más para llenar. ¿Para qué lo llamó? Ercen, ¿me escuchás? Sí, te copio. Che, escúchame. Nos quedan como 3 o 4 minutos más de programa. ¿Qué metemos? No sé. No, ni idea. ¿Puedo decir algo? Sí, acá te paso con Sergio, pará. Che, ponete los dientes antes de hablar. Bueno. Escúchame, ¿tenemos las pautas de los anunciantes o todavía no cerramos con ninguno? Recién me trajeron todo y se acaban de ir. Ya tenemos todo cerrado. Espantando se fueron, se salieron corriendo, se acaban de ir. Che, escúchame, ¿y qué te dieron? ¿Te dieron VHS? ¿O te dieron un DVD? ¿En qué formato está? No sabe lo que es. No sabe lo que es un VHS, un DVD, no sabe. Escuchame, ¿es redondo o es rectangular lo que te dieron? Redondo y me lo dieron en una cajita. Me dijeron que lo deje ahí hasta que llegue Pedro, que no lo toque. Está cagando. Está cagando. ¿Estás en el baño, pelotudo? Estoy acá y ahora dentro de un rato voy para el estudio. Bueno, o sea ¿qué estudio? No sé qué estudio. O sea que dentro de 3 o 4 minutos nosotros no vamos a tener nada más para poner, porque la tanda la tenés vos. ¿Qué hago? ¿Qué video pongo? ¿Pongo el de Didi? Eso, si no, dejá 3 o 4 minutos con el croma y ya está. Igual no hay mucho para poner. Vos decís que deje. O si no, podemos hacer que manden al 2020 qué quieren que pongamos al final del programa para llenar. No, que van a mandar al 2020. Puede damos... ser que manden al 2020 o voten un final alternativo. Boludo, no me puedo abrochar el pantalón. Como si fuera muy complicado, ¿no? Esconder el maní que te cuelga. Che, escúchame. Bueno, venite para acá que vemos de vamos a me parece que vamos a poner un tema de fondo y vamos a bailar para llenar los 3 o 4 minutos. Buenísimo, 4 minutos bailando es genial. Che, decíle a Sergio que venga si me da una mano, boludo, porque no puedo con esto. No voy a ir a abrocharte el pantalón, Ercen. Aparte, antes de empezar a hablar tenés que apretar el botón, ¿Qué botón? Bueno, sin comentario. Ahora voy para ahí, chao. Te redas, nada que ver.
pedazo de pelotudo. No, pará, pará. Yo no me lo bancaba, Sergio.